rápido, raza. ¿Cómo andamos? Ya día 2 de práctica. Ahora ya me toca entrar solo. Ya mi compadre Alex ya anda con el zurdo practicando. Es viernes. Mañana empieza el torneo. Vamos a, con lo que vimos ayer, vamos a empezar a aplicarlo hoy para empezar a armar nuestra estrategia para el torneo. Quédense con nosotros, racita. Estarán más Pro Basics TV. Es temprano, es nuestro primer punto. Estamos atacando un hump que tiene piedra y tiene un poco de árboles. Está cerca de zonas de anidación. El arroyo tiene arroyo por ambos lados. Entonces es una buena zona para que las lobinas se suban a alimentarse, a reponerse del desove. Vamos a ver si podemos sacar algo que nos sirva para el torneo, racita. Estamos trabajándolo con arreglo Carolina. Paralelo con nuestro LiveScope, nos ayuda a identificar la zona donde está el escalón, y de esta manera podemos hacer nuestros tiros paralelos al escalón y que nuestro señuelo siempre esté en la zona strike. Ya la agarraron. Prácticamente está muy similar el salvo una firma, una, ahora sí que la firma de la casa, ¿no? La siempre es mil veces mejor trabajar nuestro señuelo muy lento. A mí es algo que en lo personal me ha funcionado mucho, tratar de detenerlo el mayor tiempo posible que pueda. Y a mí me da muy buenos resultados, y es una manera de que podamos sentir mejor el fondo, ¿verdad? Si venimos muy rápido, a veces es más difícil identificar qué es lo que estamos, cómo es la zona por debajo que estamos trabajando. Al hacerlo lento, podemos entender bien: este es un arbolito, aquí ven una piedra, se siente algo grande. O sea, vas dibujando un mapa de lo que hay abajo en tu cerebro, y ya empiezas a hacer tus tiros. Ya dices: a ver, si tiro por aquí me atoro, entonces tengo que tirar, es porque hay algo ahí grande, entonces voy a tirar por un ladito para pasar cerca de esa estructura sin poderme atorar. Vamos a seguirle, racita. Ver, es una lobina de un tamaño muy similar a la anterior. Una lobinita de a lo mejor un kilo, y esta
hay dos formas de pescar. Ahorita en esta temporada, al menos para mí, no es tanto el pescar un punto, es pescar zonas, buscar las zonas donde esas lobinas del tamaño que estamos buscando estén comiendo, ya que comúnmente están agrupadas por cardúmenes de lobinas de la misma edad. Entonces, por eso, ahorita vamos a hacer unos 5 tiros más. Si vuelven a salir lobinas del mismo tamaño, nos vamos moviendo un poquito para buscar las lobinas del tamaño que andamos buscando recién. Lobinita, todo parece indicar que quieren el señuelo prácticamente muerto, el mero en medio del árbol o de la rama, el arbolito, el arbusto, pero el mero en medio y sin mover. Cuando pescamos así, muchas veces nos va a tocar que las lobinas, lógicamente, se nos van a empalar un poco, porque las estamos agarrando en el mero fondo del árbol, y prácticamente no le están dando fuerte, nomás lo sostienen. Entonces, cuando pescas con trenzada, pues sí, ¿verdad? No pasa nada, déjate caer y peligro y hasta la rama arrancas. Pero cuando pescas con un fluorocarbono, ahí es muy importante la acción de la caña. No hay que estirar de más tampoco, nunca hay que perder la tensión, pero no hay que estirar de más, simplemente tensar nuestra línea y permitir que la caña haga su función de regresar a su posición original para sacar esa lobina de la estructura. Si le estiramos nosotros de más, lo que vamos a hacer es pegar la boca de la lobina a una rama, y más no se va a poder. Entonces, cuando tenemos nuestra caña tensa y la caña empieza a querer levantarse y la lobina está topando, ahí no hay que jalar de más, hay que tenerla tensa y dejarla que estire tantito, y una vez que estira, regresamos nosotros también. Haz de cuenta que está así la lobina,
Entonces le damos chance que, o topando, y le damos chance que ella nade para otro lado, y donde nada para otro lado, nosotros volvemos a estirar y la guiamos para que salte esa cobertura o eso que estamos pescando, el árbol, la rama, lo que sea. Atrás de la rama y nada más tensamos la caña, permitimos que la caña haga su función de regresar a su posición original. Traigo ahorita una caña 7.6 heavy extra fast, más dura, regresa más rápido a su posición original. Y este es el modelo Reinforcer de Arc. El modelo Reinforcer de Arc 7.6 Heavy Extra Fast. Traigo un Concept E de 13 Fishing y traigo línea. Esta es de la Shooter de Sunline de 30 libras. Como pudieron ver, se atoró, igual como les comentaba, se atoró atrás de la rama y nada más estiramos la caña, la dejamos tensa y la caña debe de regresar a su posición original sacando la lobina de la cobertura en la que está ahí enredada. Me mete un de ahí. Siempre se me suelta la pinche pesca o culero. Pero ahorita, pero le voy a dar a estos también. Estamos pescando tan bajito, dos pies prácticamente, que a veces hay que estar bien seguro de que es pescado, porque si no, ojalá damos el hook set y se nos viene el tusteno, pero como pedrada directo a la frente. Hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si se alcanzó a apreciar ahí lo que les comento, de tensar la caña y que la caña solo haga su función. Eso es lo... la important thing ahorita. ¿Qué chingados abrí aquí? Aquí también traigo cosas. Estamos aquí a los vecinos, cada vez más cerca. A lo mejor es el ajo, el atrayente. Les gusta y van oliéndole, ¿verdad?
Un poquito. Todas son lobinas de la misma edad. Hoy mira, están fumigando allá. Desde aquí lo cayendo, sentí ¡tum! Round 2. Igualitas todas, ¿ves? Igualitas. Son la mayoría lobinas de la misma edad. Quiero probar con un spinner chavillo. Lo traigo aquí. Buen desmadre. Oh, bien organizado aquí yo, ¿eh? Súper bien. Ay Dios. Ay, quédense a la chingada. Ay, me caen los chones. Costado que te dije. Ese está más buena. Un poquitito más grandes a lo mejor, pero no son como quiera lo que andamos buscando. Esta está un poquito mejor, la que se soltó allá también está mejor.
bobinas de 1.5 kilos, pero definitivamente ocupamos más que esas bobinas más grandes. Madre, no te pudiste aguantar las ganas. Ya se me había pelado. Y le volví a tirar así al ladito de la lancha. Nomás se la dejé quedar vertical y la agarró. No, hombre, qué chingados, iba a quedar con las ganas. A ver, vamos a tirar. El mortífero. Muchas del mismo tamaño. Tamaño, le cambiamos a un Reaper para ver si, tratando de buscar mejor calidad, aunque no, siguen saliendo lobinas prácticamente del mismo tamaño. Necesitamos buscar el grupo de la edad correcta. Me desenredo. Igual.
cambiar la estrategia un poquillo, yo creo. Vamos a tener que cambiar la estrategia un poquillo. Salvar. Avéntala. Se le perdió una lagartija a alguien. Venga, hombre. Están saliendo lobinas prácticamente del mismo tamaño, pero creemos que ya entendimos cuál es la presentación correcta, ¿verdad? Hemos tenido muchos ataques, muchas capturas. Esta zona, cuando entramos a este rollo, había dos lanchas. Cuando íbamos de salida, llegó otra lancha. Aún así llegamos y ya íbamos tres capturas en este pedacito. Eso me indica, al menos que y ahora estoy tirando el Reaper y seguimos capturándolas. Entonces, ¿qué me indica eso? Que estamos haciendo la presentación correcta. ¿Cómo lo quieren? Eso ya estamos bien. Lo que tenemos ahora que buscar es la zona donde estén las lobinas grandes. No las... Donde vaya el grupo de lobinas de la edad que estamos buscando, que 20, 21, 22 pulgadas. Estas lobinas, la mayoría son de 1,200 kg, a lo mejor 1,5 kg. La más grande que se prendió fue la del spinner, que se soltó. Pero al final hemos tenido muchas. Tenemos una hora a lo mejor aquí. Y ya tuvimos muchos ataques, muchas capturas. Entonces, y hemos visto a la demás gente que ha estado cerca de nosotros, que ha capturado una o dos lobinas. Entonces quiere decir que, y los vemos que van muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que vamos, en la presentación que quieren las lobinas para atacar, ya la entendimos. Ya estamos haciéndola correctamente, ahora hay que ubicarlas, el tamaño de lobinas que estamos buscando, Rosita. Ahí está bien chiquita la cabrona, pero bien chiquita. La traía chica, además que está bien complicado clavarlas así tan cerquita, estamos a 3 pies. Ya para hacer que no, ahorita no están en nidos ya, ¿verdad? Esto es lo que nos ayuda a comprobar lo que platicábamos de la presentación correcta, güey. Ya para que convenzas una lobina al lado de ti a que pique, y no es la primera, pues, van dos o tres que hacemos lo mismo, es porque estás haciendo la presentación correcta, o sea, es como ellas quieren que les pongas tu señuelo para que lo ataquen.
algo, raza, que les va a servir mucho cuando están flipeando, pichando palos, es siempre que tiremos, hay que ver bien la forma. Una, ponerlo siempre lo más pegado a la base, tratar de identificar cuál de todas las ramas es la base del árbol. Y dos, tirar de cierta manera que tu tiro vaya pensando que le van a picar, que vas a aganchar una lobina. Y para cuando tú tiras, tú ya sabes por dónde vas a sacar esa lobina si te ataca. No es nada más de decir, claro que hay árboles que no te lo permiten, pero no es nomás de decir, voy pichando y que caiga en medio, no. Lo ideal es que cuando tires digas, a ver, le voy a tirar por acá, por si me pica, por ahí la puedo sacar, por ahí es menos probable que se me empale esa captura, pues. Eso es algo bien, bien, bien importante. Me acuerdo que alguna vez leí que Gary Yamamoto, en una entrevista, no me acuerdo quién se la hizo, dijo que ese era un don que teníamos los mexicanos, que desde que tirábamos ya sabíamos por dónde íbamos a sacar esa lobina si nos picaban. Te dije, la línea estaba marcada. Este es el arbolito, mira, que lo tengo enfrente. Ese es. Este es el arbolito que acabamos de encontrar. Lo tenemos aquí prácticamente enfrente. Ahí va cayendo mi señuelo en medio del arbolito. Así es como se ven los árboles. Así. Exactamente. Cuando son verdes, ¿verdad? O sea, que son árboles que aventó alguien. Se ve como un... como sardinas, como un banco de sardinas. Cuando es un árbol normal, seco, ahorita les voy a decir cómo se ve. Vamos a buscar otro más, vamos a ver si vamos a hacer que pique otra lobina. Aquí lo tenemos abajo prácticamente de nosotros. Ahí se ven claramente los pescados, esas bolas blancas que se ven ahí, se ven los pescados, unos saliéndose, esas son tilapias. Pero esas bolas blancas que prenden adentro son los, vamos a ver. Son los peces que están, pues, adentro del arbolito. Ahora les quiero enseñar cómo se ve. Vamos a movernos de aquí para ya no chicotearle el punto al buen amigo que nos hizo favor de sembrarnos este arbolito. Ese es un árbol normal. El que está allá atrás también. Ven cómo se ve diferente, se ve más sólido, se ve blanco, más blanco. ¿Por qué? Mira, como aquel también es un árbol normal. Porque ese ya es más duro que un árbol verde, un huizache, que es lo que comúnmente se avienta. Entonces, ese es un árbol normal y este es el arbolito feliz. ¿Dónde está? Este es el arbolito feliz. ¿Ven?
cómo se ve diferente, se ve todo como una mancha, y los árboles secos como estos se ve prácticamente como un árbol. Entonces, Juanito, grábame, porque le quiero mandar agradecimientos totales a la persona que... Entonces, no nos queda más que agradecer de corazón a la persona que se aventó la chamba de cortar el árbol y venírnoslo a poner aquí. Gracias, compa. Muchas gracias, ¿verdad? Nos ahorraste una chingotiza, una espinada. Ya encontramos, con este van 6 arbolitos que encontramos. En 3 de ellos han salido lobinías buenas, entonces está toda madre, ¿no? Que viva el panochis. Bueno, racita, pues ya nos toca que Juanito el camarógrafo se vaya para su casa. Son las 12 del mediodía, vamos a tener un ratito, vamos a quedarnos otro ratito ahí practicando, esperando aquí al compañero Saldañingas. Ya traemos más o menos una idea de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo para el torneo. Esperemos que las lobinas grandes cooperen mañana y pasado. Y pues no queda más que invitarlos a que se queden con nosotros. Vamos a grabar el torneo con cámaras, con unas Garmin que nos hicieron un favor de mandarnos nuestros amigos de Garmin. Y vamos a aplicar ahora sí lo que hicimos en nuestra práctica. Y espero que les haya gustado. Y ánimo. Están en Bass Pro Basics TV.